Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a nuestra sesión de hoy. Buenas noches a los que van entrando, todavía faltan algunos ahí de ingresar, pero vamos a comenzar ya nuestra clase número eh, seis. Hoy vamos con la clase 6 del módulo 2, siempre de marketing digital. Vamos a tratar de terminar el contenido de ayer, comenzar contenido nuevo, recordarles que vamos hasta el día jueves. El día jueves estaríamos finalizando ya todo el, el módulo y que se tienen que poner al día con el tema de las evaluaciones. Ahí está ya la que pueden hacer el, el laboratorio que ya se puede realizar. Y ese se espera pues que más tardar para mañana en la mañana ya esté hecho. Y lo mismo el otro, ¿verdad? El final que ya se espera que para el jueves esté terminado. Recordarles que mañana siempre vamos con el mismo horario de 8 a 9 y el jueves vamos de 8 y media a 9 y media y con esa sesión estaríamos finalizando nuestro módulo 2 para que ya puedan obtener ustedes su certificado. Vamos a comenzar ya por honor a la puntualidad, a los que ya están conectados, tal vez en el transcurso de la noche, de la hora que vamos a trabajar, se van conectando los que faltan, porque sí faltan bastantes todavía. Pero en honor al tiempo que tenemos, vamos a, a, a abordar el contenido ya, por ahí ya están ingresando. Buenas noches, bienvenidos a los que van entrando. Les voy a compartir pantalla para que podamos dar... Continuar el... y terminarlo al mismo tiempo. Le hay un micrófono abierto que nos ayuda a cerrar. a cerrar? Oye, tengo de ¿Va a llegar a donde queremos estar? Ni de todo mucho. mundo. Joana Menocal me sale con el micrófono abierto. Creo que es el que se estaba escuchando con interferencia. Para que sí, estoy tengas... llegando, voy llegando a mi casa ahorita. Ah, okay, ahorita, yo, ahorita no ver, me estoy preocupa. abriendo el portón y se me cayó el teléfono, no, okay, perdón. No se preocupe. Ahorita, ahorita no. Ajá. Ok, perfecto, bien. Sí, ahorita adentro, estoy en la calle todavía. Ok, ok, termine de llegar, no se preocupe. Bien, nos habíamos quedado acá en cómo lanzar una campaña de Inbound Marketing paso a paso. Por acá estábamos los pasos que ya logramos ver: el tema del paso uno, identificar la audiencia a la que nos dirigimos y el, y el problema que se le puede resolver a esta audiencia. El paso dos, fijar los objetivos claros y medibles. El paso cuatro, hablaba de crear una oferta y una llamada a la acción, ¿verdad? Y aquí es importante que podamos aplicar el método Aida aquí en esta parte como llamar la atención realmente al cliente con esta oferta, ¿verdad? Que se va a crear para hacer que el cliente pues tenga el interés, el deseo de pertenecer a nuestra marca, de ser, de elegirnos como opción y pues que al final se logre concretar el negocio. ¿verdad? Y se logra el tema de, por supuesto, la acción de, ¿verdad? Comprar. Ahora, eh, nos habíamos quedado, todavía alcanzamos a ver el paso cuatro, crear un landing page, que era la página de destino. Y acá, en crear contenido, nos quedamos. Esta la terminamos ayer para hacer un recordatorio. En esta parte de crear contenido, básicamente hace referencia aquel contenido les decía yo ayer debe de ser un contenido pensado y hecho con calidad, ¿verdad? Porque es la base primordial de este tipo de campañas de inbound marketing, es básicamente lo que atrae al cliente, el imán que se usa para realmente lograr esa conexión con los usuarios en nuestro sitio, ¿verdad? Entonces, yo les decía ayer que para que esto funcionara era importante tomar en cuenta algunos algunos elementos que el contenido debería de aportar por lo menos un valor real a los usuarios siempre pensando como en las funciones eh, más bien en las necesidades que realmente tienen definidas eh, anteriormente es decir cuando se empieza a hacer la campaña y los objetivos se definen o se, o se o cuando ya se empieza a estudiar más bien el tema de que a qué audiencia nos vamos a dirigir ahí se empieza a definir cómo cuáles son las necesidades que vamos a cubrir de esta audiencia. decíamos que la calidad es preferible, verdad, que la cantidad, también que el contenido siempre debe de estar optimizado. se recomienda mucho utilizar estrategias seo, verdad? Eh, es como lo que, se, lo que se espera, lo que se tiene en mente, que es recomendable. Eh, y para eso también es como llevar una buena investigación de las palabras claves, las keywords que nos puedan funcionar en nuestras campañas a la hora de empezar a crear contenido. El contenido también decíamos que debe de enlazar de manera natural a nuestra landing page y a las ofertas para así como contribuir también a la generación de más leads, que la gente entre, que haga el recorrido, que, que esté ahí básicamente un tiempo oportuno en la... En, la, en el sitio para que esto pues brinde el tráfico que se requiere también que probablemente podría ser alguno de los objetivos planteados en el paso seis que era crear y ejecutar una estrategia lead acá habla del nurturing que se refiere básicamente al dirigir y al nutrir también verdad entonces el lead nurturing dice que es el proceso a través eh, del cual un usuario que nos ha digamos dejado sus datos termina como convert, convirtiéndose en cliente. Entonces, para esto le iremos como enviando una serie de mensajes, generalmente a través del email, aquí es donde se aplica un poco el email marketing, que le va a ir guiando como poco a poco en el camino hacia la conversión, que es lo que todas las marcas buscan. Normalmente, fíjense que el lead nurturing debería como ejecutarse a través de flujos automatizados, esto es que, digamos, configuremos una herramienta de email marketing para que cada usuario registrado le vaya como llegando una serie de emails de manera periódica. Entonces, esto en función de la acción realizada por el usuario, que es inscribirse en el sitio web por primera vez, o visitar eh, nuestra página o dejar de repente un carrito abandonado, eso también puede generar que de repente se ocupe mandar un email recordándole a este cliente, ¿verdad? Que el carro está abandonado y que tiene que terminar su proceso de compra. Entonces, acá se desencadenarán uno que otros mensajes que pueden ser bastante oportunos. Y gracias a estas herramientas de automatización, el marketing ya podemos, como ya nos ayuda en esta parte del marketing a que podamos llegar como a un grado más de personalización con los clientes y que logre esa, llegar a ser un, una, persona, una personalización bastante relevante, bastante elevada. Hay que recordar que toda estrategia de lead nurturing comienza siempre por el email de bienvenida. Esto es, sí o sí es de ley. Si usted de repente se metió a investigar sobre algo, un producto que quiere comprar en línea o que quiere hacer un dropshipping, que quiere comprar algo, que quiere bajar algún documento, que quiere descargar información, o tutoriales de algún producto que usted quiere comprar o compró y usted se mete a un blog o a un sitio web que tiene esa información normalmente si usted es primerizo le va a aparecer una pantalla en donde usted tiene que llenarla y son datos básicos nombre completo el correo electrónico y cuál es su interés y este, ese es como la entrada previa a que usted ya hizo ya entró a este sitio web y este parte es de, de del del es que este ocupe mandar un correo de bienvenida por medio de email marketing al correo que usted registró en el formulario entonces aquí comienza como siempre eso es como ley verdad que siempre que nos metemos a un sitio nuevo para ver cualquier cosa que vamos a, a comprar adquirir o que nos llamó la atención, este, nos, ma nos hace que llenemos ese formulario y al final es para eso, es para que comencemos como una interacción con esa marca y nos envían este famoso correo de bienvenida. Esta es como la primera impresión, digamos, que un usuario se lleva de una marca después de registrarse, ¿verdad? Así que es bien importante que esté como bien cuidada, que no se vea invasiva y que pues diga lo que tenga que decir, ¿verdad? Ni mucho ni poco, lo necesario nada más. Y como último paso para la campaña de inbound marketing sería número siete que este pues ya básicamente habla de medir los resultados y crear informes. Esto es lo importante también porque eso es lo que nos va a ayudar a, a como a, a determinar si funcionó o no funcionó la campaña. Es como el último paso es quizás el más importante ya que nos sirve precisamente para saber si el plan que hemos creado está funcionando o si realmente debemos modificarlo para que dé otro rumbo, y la única manera de conseguirlo es midiendo los resultados. Lo más indicado es crear como una serie de procesos como estándar, por ejemplo, mediante un registro de datos, puede ser semanal, mensual. De esta manera podemos darnos cuenta rápidamente de los cambios en nuestra campaña de inbound marketing, ya sea para bien o ya sea para mal. La, aquí la parte de monitorear, la parte de la monitorización de resultados debe de incluir todas aquellas métricas que estén realmente conectadas con los objetivos que hemos planteado de la campaña, con lo que hemos definido en, en el inicio. ¿verdad? Algunos de los indicadores más comunes son de repente los rankings en las páginas de resultados de Google, el crecimiento de las visitas, el porcentaje de conversión de leads, o también las landing page más visitadas, es decir, de nuestras páginas que están enlazadas como, des, como páginas de destino, eh, realmente como verificar cuáles de todas las que tengamos enlazadas han sido las más visitadas, y eso también podría ser una forma de ir viendo la, el tema de los resultados, ¿verdad? De esto se puede, se, se recomienda después de tener todos esos datos, realizar un informe, ¿verdad? Explicando todo lo. lo lo que se ha logrado como medir, los resultados que se han obtenido y, y explicarlo básicamente a la persona encargada de, de revisar este tipo de, de informes, que en su mayoría son los gerentes, por ejemplo, de mercadeo, acompañados de la gente de finanzas, porque recordemos que hay una inversión hecha para una campaña como esta. Entonces, si usted demuestra con números relevantes resultados que realmente han aportado a la compañía haciendo esa campaña, por supuesto que usted va a tener eh, más acceso o más presupuesto, digamos así, para realizar otra campaña que sea necesaria para la marca. Entonces, siempre hay que contemplar en los pasos de una elaboración de una campaña este último porque es el que nos va a ayudar a demostrar incluso si aunque no nos pidieran cuentas, es como lo que nos va a ayudar también a los que lo estamos, al community manager que lo está implementando a darse cuenta si realmente perdió el tiempo o si realmente fue algo eficaz, a ver qué podemos mejorar, qué se quita, qué se deja, qué se agrega, etcétera. Eso es importante. Entonces con estos siete pasos Básicamente estamos terminando la parte explicativa del tema de las campañas Inbound Marketing y como yo les decía la vez pasada, ayer creo que también les dije, hay un curso que se dedica solo a Inbound Marketing que se lo súper recomiendo, eh, yo ya lo he dado y es muy bonito el contenido, la verdad es que es súper interesante conocer y ampliar esa parte de aprendizaje. Si no lo doy yo, lo da otro colega. Hay varios mercadólogos trabajando acá con la empresa y cualquiera que se lo imparta, yo les aseguro que va a ser parte fundamental para su conocimiento, para sus competencias, para su aprendizaje y para su formación. Así que desde ya les digo que si los invitan, tómenlo, ¿verdad? No lo dejen ir. Ahora ya con esto, yo ayer les pasé la presentación para que ya la tuvieran a la mano. Vamos a pasar al contenido número, hoy vamos al número 14 que ya es básicamente la estructura de una campaña de publicitaria en Facebook también, para que vayan ahí tomando nota de algunas cosas. Ya se las voy a compartir, permítanme que la estoy abriendo. Miren, en esta parte, eh, como el, el, la parte de, de conectarnos, de estar en la parte sincrónica de este diplomado, pues básicamente como alimentar la parte teórica que no conocemos. Empíricamente, mucho ya hemos implementado, casi que por obligación, hemos estructurado de repente una campaña con nuestras posibilidades, con, con el presupuesto que tenemos, con el, con el conocimiento que tenemos, ahí traveseando así como, ¿verdad?, a la, a la fuerza para ir aprendiendo, pero eso no quiere decir que esté mal eh, o que no hayamos aprendido algo, al contrario, eh, de eso se trata, de, a veces la práctica es la que más... Eh, abona a que arranquemos algo, ¿verdad? Y ya cuando conocemos la teoría, pues ya es como, ya lo hacemos sin miedo, ¿verdad? Ya es como eh, lo vamos haciendo con un poquito más de confianza, digámoslo así. Entonces, es importante que nosotros también sigamos informándonos. Miren, yo a pesar de que me dedico a este tema de las capacitaciones, de ese tipo de contenidos, cuando yo estoy haciendo. Particularmente me piden ayuda de alguna marca para que les eh, haga, a veces para que les haga de una vez la campaña o para que le ayude a la persona encargada o lo asesore o lo guíe, o incluso para hacerlo en nuestra propia empresa. Yo, en lo particular, siempre refuerzo, o sea, siempre voy viendo tutoriales, busco algún video informativo. Hay mucha gente que hace unos tutoriales tan perfectos que uno va haciéndolo paso a paso. Eh, el mismo Facebook a veces le sugiere para que usted pueda aprender a, a manejar más esta, esta herramienta. Entonces, eh, en lo personal, yo les digo: yo, como cuando eh, dudo con algo que voy a implementar o, que, o qué botón apretar, o de repente cómo segmentar de manera perfecta, yo siempre me auxilio con la teoría y con algún video tutorial. Sigo muchos blogs que se dedican a esto del marketing digital y voy aprendiendo y voy buscando información porque fíjense que en esta parte el tema es que la evolución es constante, casi diaria, como la tecnología. Entonces cuando la tecnología avanza, el, el, hay más posibilidades, hay más puertas para el marketing. Entonces hay que ir avanzando a la par y si eso significa tener que estar estudiando de otras personas que... Que han practicado más, que tienen más experiencia, pues se hace, ¿verdad? Eso siempre abona. Eso yo les podría recomendar que cuando ya se pongan a hacer una campaña en Facebook, no duden en buscar un material adicional, o sea, no, no se queden solo con lo que ven aquí o, o ah, porque aquí en Facebook me va dirigiendo cómo se hace. Sí, sí está bien, vea, es bien amigable la plataforma, pero siempre es bueno como ir recordando, ¿verdad? Siempre es como eh, tener como el apoyo de, de un tutorial siempre puede ayudar mucho a que, a que no vayamos a cometer de repente un error, a que vayamos a pagar de más o algo que nos pueda perjudicar a lo que estamos haciendo. Entonces siempre es importante como tener esa parte de, de la disposición de, de poder auxiliarse con diferentes herramientas. Acá básicamente vamos a ver la estructura de una campaña publicitaria en Facebook. Miren. Yo creo que eso ya no es novedad para, todo, ya para nadie, ¿verdad? Ya no es novedad que las redes sociales son una parte ya esencial, una parte fundamental en toda estrategia de marketing digital, ya es una parte del día a día de, de parte de las marcas, del área comercial, de los mercadólogos y más en Facebook, ¿verdad? Que tiene como el mayor público en todas las redes sociales a nivel mundial. Entonces, por este motivo es que hoy tenemos que ver eh, este contenido, descubrir más un poco sobre la estructura de estas campañas de Facebook Ads y así poder como obtener esa parte de esos resultados esperados al invertir en esta red social, ¿verdad? que hace parte como del cotidiano de la gran mayoría de personas y de ahora de la gran mayoría de empresas y de marcas. Entonces... Todos queremos tener como esos resultados excelentes, ¿verdad? Cuando hacemos este tipo de, de campañas, porque hay una inversión de por medio. Entonces, nadie quiere perder dinero. Todos quieren que ese dinero regrese y por eso vimos el tema del retorno de inversión. Entonces, tenemos que conocer qué es el Facebook Ads. Para los que nunca lo han oído, el Facebook Ads básicamente viene siendo el sistema de Facebook que nos permite como hacer publicidad en su plataforma. Entonces, con el Facebook Ads podemos como divulgar nuestro sitio web, no necesariamente pensando solo en, el, en, la, en la página del Facebook, sino más bien, o sea, divulgar realmente todos nuestros sitios que tengamos, sitio web, un blog, este, nuestra propia página, incluso de fans en Facebook y algún evento o algún producto especial, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, podemos anunciarlo eh, lo que nosotros queramos, lo que nuestra creatividad quiera y lo que nosotros necesitemos realmente transmitir al cliente de parte de nuestra empresa y de parte de nuestra marca. Entonces, eso es importante que entendamos que es primero. Ahora, como todo tiene ventajas, Facebook Ads tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de hacer publicidad? en esa plataforma. Y lo primero y lo más fundamental que lo venimos hablando desde la semana pasada es el tema de la segmentación, otra parte importante, la economía, ¿verdad? Que sabemos que estos métodos digitales pueden ser de repente un poquito más económicos que los tradicionales, las métricas que nos permite, como el tema de la medición y el tema de la viralización, que, ¿verdad? Ya tienen gran cobertura. Entonces, cuando hablamos de segmentación qué es lo que veníamos diciendo en el tema que nos permite segmentar detalladamente el público al que queremos llegar y eso es eso es como eh, si nos entre mejor segmentemos más podemos eh, llegar como con certeza al público que sí queremos llegar y por ende eso sí se va a convertir más rápido en, en un retorno de, de la inversión que hagamos entonces nos permite segmentar detalladamente este público al que queremos llegarle para segmentar a los usuarios, podemos de repente escoger el rango de edad ahí mismo, eh, la localización donde se encuentren e incluso seleccionar los intereses de nuestros usuarios. Entonces, de esta forma vamos a poder alcanzar a nuestro cliente ideal, que es el Buyer persona. En la parte de la economía, la publicidad o la publicación de anuncios a través de esta plataforma es bastante económica. Este, eh, porque cua, eh, con una buena segmentación precisamente y un anuncio que realmente sea atractivo, relevante, vamos a lograr como alcanzar un público de calidad, o sea, invirtiendo un valor pequeño en relación con otro tipo de publicidad que podríamos hacer, ¿verdad? Como la tradicional, por ejemplo, ¿verdad? Ir a pagar una, un anuncio en la televisión siempre va a ser un poco más alto el costo que el caso de poder hacer de verdad un anuncio de calidad y que de verdad aporte algo que se quiera de verdad impactar al cliente y llamar a la acción a ese cliente, ¿verdad? o sea, que realmente le llame el interés, que lo atraiga, como dice la campaña de inbound marketing, que es lo que busca es atraer. Cuando hablamos de la ventaja de las métricas, pues en toda campaña de publicidad es fundamental medir los resultados. Esto para optimizar cada vez más su alcance. Entonces, en el Facebook Ads nos ofrece como estos informes detallados que nos va a permitir medir con precisión nuestras campañas. Imagínense, hasta nos ofrece los informes. O sea, que o sea, no se va a matar más que revisando a ver que todo esté bien. ¿verdad? Y en el tema de la viralización, pues las campañas hechas en Facebook Ads permiten que nuestros anuncios sean este, mostrados a los amigos, incluso de los fans en nuestras páginas. Porque normalmente nuestros amigos coinciden en algunos intereses que nosotros tenemos. Entonces, esto facilita la aceptación del anuncio porque los usuarios pueden visualizar quiénes eh, son sus amigos que realmente nos siguen y esto equivale a una buena recomendación. Yo, normalmente, en lo particular, por ejemplo, ahora estaba, yo casi no me meto, piense. En el día es bien raro que me meta o sea, como en el Instagram, porque yo de veras que a veces no tengo tiempo. Y a veces en el que más me pongo a ver es Facebook. Ahí sí que a veces, pues, cada vez que tengo un tiempo libre, me pongo a ver el Facebook. Eh, algunos programas que, que veo de ahí, porque casi no veo televisión. Pero ahora me metí a Instagram, me aburrí en el Facebook, no vi nada interesante. Y me metí al Instagram. Y fíjense que yo sigo a un influencer de acá del país. Que él eh, hace mucha publicidad para el, la parte turística interna. Y me gusta el contenido que hace porque está promoviendo la, el, el turismo interno. Entonces, justo yo andaba, andaba buscando un lugar y que me cayó de, como yo siento que estos teléfonos inteligentes nos leen la mente, yo había andado bus queriendo buscar, porque no había ni empezado, pero este, un, un, un lugar en donde pudiera hacer un evento. Y fíjense que es cierto, no lo había empezado a buscar, pero sí, ya me acordé que en Facebook cada eh, me puse como a ver algunos restaurantes, o sea, pero no era que yo los buscara, sino que de repente si me aparecía una sugerencia de un restaurante, me metía a verlo, precisamente porque ando buscando un salón. Entonces me metía a verlo y así estuve. Sí, sí, estuve viendo quizás como dos días. Eh, pero solo si me aparecían sugerencias y lo, lo, lo típico, ¿verdad? Me meto a verlo porque salió con una publicidad y por eso me llamó la atención, me metí y ahí me aparece quien de mis amigos lo sigue y entonces ya me da más confianza ver el contenido y a veces hasta logro darle like. Pues creo que por ahí tiene que ver que cuando ya me metí a Instagram, me apareció el contenido de este muchacho que de hecho, como también lo sigo cada vez que sube algo. Eh, me aparece y más se acabo de ver algo similar entonces me metí a ver que yo no sé si ustedes lo ubican creo creería que sí porque es algo famosito que es el famoso chico este tío Frank se vine yo y cuando vi que estaba publicando una pupusería me llamó la atención porque sí si la pupusería verdad pero a mí me encanta ver cuando ese tipo de negocios eh, logran de verdad captar la atención de un cliente este pues y que no lo dejan como les explico y que no deja y que no por el rubro que es bien común eh, no lo hagan pues porque pasa también que hay pupuserías que no crecen precisamente porque sienten que como todo en cada esquina hay una pupusería no le dan como la eh, la importancia vida a su negocio vaya sí entonces me llamó la atención que él está viendo tanta pupusería en el país estuviera haciendo publicidad a otra pupusería entonces yo, me llamó la atención para bien, ¿verdad? Y me metí a ver el video, el reel. ser un Reels el que había hecho. Y me llamó la atención porque bien cerca, es aquí en el escalón, y justo por ahí, por ahí, justito, una cuadra arriba es el evento actualmente y lo queremos mover, y justo una o dos cuadras abajo, creería yo, exagerando, dos cuadras, está la, la nueva, pues, sería esa que este muchacho estaba promocionando. Y me llamó la atención porque yo dije, tiene salones, porque me metí, porque él hace un recorrido cuando hace video. ¿verdad? Y entonces, justo le di, al, le di al nombre para darle seguir, pero a mí me gusta más ver el material en Facebook, le voy a ser bien sincera. Entonces, yo no le di seguir en Instagram, yo de una vez me metí al nombre y, ¿saben? Y ahí es donde vienen las páginas, estas las landing page me metí al nombre y en el nombre de una vez, fíjense bien, de una vez me abrió para que yo aterrizara en Facebook. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que, aterra... que si me metí al nombre de Instagram, entre comillas, digamos que la lógica me dice como, digamos que no sabemos de mercadea. La lógica me dice que yo por haberle dado en Instagram, me tuvo que haber abierto el perfil de Instagram y darle like a Instagram. Pero como tienen tan segmentado el mercado y no podemos olvidar que Instagram y Facebook es lo mismo, o sea el mismo, digamos el mismo propietario de las marcas, entonces por ende llevan como una relación, verdad? Tienen sus enlaces internos también. Esa es la ventaja de hacer campañas en Facebook, porque usted sabe que Instagram va a estar por ahí involucrado también. Entonces me encantó porque vine yo y le di el nombrecito y me tiró de una vez a la página de Facebook. O sea que yo aterricé en la página de Facebook. Puede ver aquí varias cosas. Una, que así sea la configuración del algoritmo. Otra, que de repente puede ser que como está tan bien segmentado, obviamente eh, saben que yo paso más en Facebook, ¿verdad? Yo no sé si ustedes ya vieron la película del dilema de las redes sociales. Es buenísima, véanla como documental. Ahí van a entender un montón de cosas como usuario. Y eh, porque ya saben todo lo que uno hace en el día. O sea, estas redes y estos teléfonos ya uno lo tienen así ya bien lo tienen bien localizado hasta con su pensamiento. Entonces, cabal, yo dije, ah, no, esto está súper segmentado, eh, ya saben que yo paso más en Facebook, que anduve viendo restaurantes en Facebook y que mi edad arroja, que pues soy de esa generación más de Facebook que de Instagram, al momento de ver publicidad. Entonces, yo disfruto mucho ver una buena página elaborada de una marca. Y justo me metí y estaba están como empezando pero lo que llevan van bien me gustó el material nada invasivo eh, lo que tiene que ser los anuncios que deben de poner este los videos que deben de estar ya vi, vi alcancé a ver que también hay otra influencer que estás colaborando con ellos que es una chica que que hace como arte en la piel pinturas en la piel que también es bien famosa pero se me ha olvidado el nombre entonces ahí uno se va dando cuenta que realmente una marca como esta ha trabajado esta parte porque tiene bien segmentado, está ocupando el presupuesto debido y al final está consiguiendo con un tiktoker eh, o un influencer, porque no estoy segura si él es tiktoker como tal o es catalogado como influencer, creería yo que sí, porque después de 10 mil seguidores ya usted pues es, es un mini influencer, ya va para arriba, va en ascendencia. En, según la teoría. Entonces, yo creería que él ya está por ahí. Y eh, este muchacho, están, están contratando las colaboraciones de este muchacho precisamente porque lo que están buscando es la viralización. Entonces, sí, están ellos con su marca ya tratando de, con sus campañas, aunque son este, pequeñitas, están cumpliendo con estas cuatro ventajas que le permite eh, llegar como a ese público deseado. ¿verdad? Y eso es lo bueno cuando las marcas realmente ocupan las plataformas para lo que deben de ocuparlas, no necesitan saturarlas, con que ocupen lo que van a ocupar de manera oportuna y precisa logran. ¿Qué es una campaña entonces de Facebook Ads? Ya para ir este como concretando, es el conjunto básicamente de anuncios en un mismo objetivo o con un mismo objetivo para hacer una campaña en Facebook Ads debemos estructurarla correctamente para que nuestros anuncios tengan un mejor rendimiento. Cuando una campaña está correctamente estructurada, podemos pedir o, perdón, podemos medir que diga mejor los resultados, probar diferentes tipos de público para que podamos como identificar cuáles son los que nos traen mejores resultados. Entonces ahí es donde vamos viendo, ¿verdad? Okay, Karen, no se preocupe. De ahí entonces acá un ejemplo. Miren, les voy a mostrar la estructura cómo se ve cuando ya lo hacemos por aquí. Así, ¿verdad? Esto es básicamente cómo estructurar una campaña. Acá ustedes pueden ver el dibujito, los gráficos. Básicamente eh, tiene tres niveles que son los que se ven en la pantalla. La campaña, que es una campaña como es formada, ¿verdad? Por todos los anuncios que vamos a publicar con un determinado objetivo. Estos anuncios van a estar agrupados en uno o varios conjuntos de anuncios, que sería el nivel dos. Aquí lo pueden ver en pantalla. Ese que están viendo aquí, no sé si lo logran ver, el que está en azul. Ahí. Y el otro nivel, que ya es el tercero, el, el que es el. Este es el, el segundo nivel, el conjunto de anuncios. Así como su nombre lo dice, es la agrupación de varios anuncios de nuestra campaña. Si es que hay más de uno también, ¿verdad? No quiere decir que, pero cuando uno va a hacer una campaña, aprovecha, ¿verdad? De poner los anuncios que sean necesarios, sin ser invasivos, sin ser saturados. Entonces, a este conjunto de anuncios le vamos a colocar el presupuesto, un periodo y un, de cuánto tiempo va a estar como anunciando, se va a dar la redundancia y la segmentación que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos. Y de ahí viene el otro nivel, que son los anuncios. Y esos anuncios son cada uno de los mensajes publicitarios que están dentro de la campaña. Cada uno de ellos puede tener diversos formatos para que todos juntos alcancen el objetivo que, eh, que buscan, pues el objetivo que se ha determinado en la campaña. Entonces acá lo ven. Miren, este conjunto, por ejemplo, aquí, el primer conjunto de anuncios tiene tres anuncios y el segundo conjunto tiene dos no necesariamente porque aquí puso tres aquí va a poner tres va a ser los necesarios los oportunos verdad entonces acá es donde ya eh, se espera que el embudo de ventas con el Facebook Ads pues cumpla verdad con la parte con los objetivos en este caso pues atraemos primero a nuestra audiencia educamos con contenido de valor la conversión de leads la venta que es lo que se espera verdad, la venta respectiva y lograr. pero si se fijan en el dibujito del embudo primero aquí arriba está mi tráfico. lo que necesitamos es tráfico primero para cómo vamos a lograr esto? es como cómo vamos a traer a nuestro cliente y ahí es donde entra la campaña. Con estas campañas vamos buscando la información, la educación, decirle al cliente, transmitir para que el cliente le llame la atención, se convierta en cliente y después no compre, que es el final que se espera del embudo. Entonces es importante tomar en cuenta esta parte de la atracción, del interés, lograr el interés para suplir los deseos del cliente y así llegar a la acción, ¿verdad? Que es lo que todas las campañas esperan. Aquí hay otro ejemplo, la explicación de la estructura de la campaña. Acá explica también, cada campaña debe tener un solo objetivo, publicarlo, por ejemplo, traer tráfico a tu sitio web, si ese es el objetivo, ¿verdad? Definir un presupuesto y un calendario, eso es importante, tener a saber eh, cuántos tiempos se va a estar eh, transmitiendo esos anuncios, ¿verdad? Para cada conjunto de anuncios se puede poner un... Un calendario, ¿verdad? Novedades, la segmentación, la ubicación es importante, eh, la puja también se configura en el nivel de conjuntos de anuncios. Miren, si no segmentamos bien, de nada sirve. Pues, o sea, eso es como lo más, por eso es que lo ponen como la primer ventaja, porque hay que segmentar bien, si no, ¿de qué va a servir? Tener un buen contenido, tener un buen community manager, eh, tener las la redes bien bonitas, pero si no tenemos el público que debemos, vea, o bueno, la o al usuario que se debe. Normalmente si tenemos un buen community manager deberíamos de tener al usuario correcto, ¿verdad? En los anuncios, en esta explicación, dice que cada conjunto de anuncios puede tener varios anuncios con distintas combinaciones de imágenes, textos, botones, de llamadas a la acción, enlaces o videos. Eso es como ampliar la información de la estructura. Las prácticas recomendadas acá es crear, por ejemplo, un conjunto, eh, bueno, cuando utilizamos, digamos, esta estructura de las campañas, con esta configuración de conjuntos de anuncios, podemos, digamos, recomendar estas tres cosas que ven en pantalla. Y la primera es crear un conjunto de anuncios como para cada audiencia, para ir probando diferentes audiencias también, ¿verdad? Para hacer esto, efectivamente deberíamos como mantener consistentes todos los otros ajustes del conjunto de anuncios. Es decir, que de este modo, digamos que si un conjunto de anuncios le va mejor que a otro, sabemos que es por la segmentación y no por un factor como un, digamos, como que le dimos más eh, tiempo, ¿verdad? O más fechas o no, sino que realmente es la segmentación. Entonces, eso nos va a ayudar como a determinar las audiencias que más responden, reducir, digamos, eh, la posibilidad de que nuestros conjuntos de anuncios compitan también entre ellos por la misma audiencia. La idea es que no vea que, que le lleguemos a varias, no que estén compitiendo entre ellos. Pero. Otra recomendación es crear como múltiples anuncios para optimizar el contenido. O sea, aquí, digamos, crear una campaña. Eh, digamos pequeña mmm, o crear como, no, más bien no es campaña pequeña, sino como crear una pequeña como variedad de anuncios con variaciones en sus contenidos y, y digamos copias eh, o así digamos como eh, que se puedan como optimizar o sea el envío, ¿verdad? De acuerdo a las variables, a la, en imágenes, digamos en videos, en textos o en enlaces incluso, ¿verdad? Y otra recomendación, que pues, se usa creatividad y contenido que la gente quiere ver. ¿verdad? Entonces acá, crear como anuncios que sean de verdad relevantes para nuestra audiencia específica, eh, ubicación, eh, objetivo del negocio, revisar como el rendimiento de nuestros anuncios, identificar los anuncios que tengan como una tasa de conversión baja considerar pausas de estos anuncios y crear como crea, creaciones, valga la redundancia, nuevas, más creativas, adicionales, como para testear si estas variaciones rinden mejor. Por ejemplo, en este, en este que yo les ponía de ejemplo de, de esta propusería, a mí me gustó porque después literal me puse a unir la página de Facebook, y en esa página cuando fui bajando, este, porque yo no ubicaba dónde era, fíjense, yo decía Leía la dirección, pero no me ubico yo solo leyendo la dirección, yo tengo que ver como la ubicación, ¿verdad? Y lo que me gustó fue, si sí, había un, un link, eh, había un enlace interno en, en el sitio que me llevaba como a, a la parte de ubicación ya con, con mapa, ¿vea? Pero no me metí ahí, sino que seguí viendo, porque me llamó la atención el contenido. Yo dije, si no encuentro nada, me voy a meter al link. Y entonces me empecé a, a, a recorrer hacia abajo, un tercer recorrido. Y como en la tercera opción o casilla, vi un video. Y era un video desde de, de la entrada del restaurante, de la popucería, que este, está como, como en el parqueo, ¿verdad? Como para que la gente viera hasta el acceso al parqueo. Y sale los meseros uniformados y todos bien bonitos. Sale uno en el parqueo dando la bienvenida así con la mano en el video y se, y se ve todo el recorrido de, de ese parqueo hasta la puerta principal. Ahí en la puerta principal hay otro mesero haciendo la entrada para la primera ala, digamos, de la pupusería. Entonces pasa otra vez el video y ahí más adelante sale otra, otra chica haciendo lo mismo hasta que hacen todo el recorrido. Dentro del lugar, los jardines, las mesas, los salones, bueno, pero hay como varias chicas dirigiendo el video con, con la mano, vestidas de mesera. Entonces, ahí cuando vi, desde, el, desde que vi la entrada del parqueo, ya supe dónde era. Imagínense la importancia de hacer un, un video así. Y, y básicamente, ese no era un reels, ese era un video que habían subido en su material, en sus anuncios. Y este, miren, yo sentí que iba caminando a la par de las bichas, o sea, es, es lo que yo les digo, de, al público al que va dirigido, eh, y por eso lo han hecho de esa forma, porque saben que es llamativo, que es creativo, eh, porque nada les costaba hacer como un video X, eh, ¿verdad? Pero no, ellos involucran a sus colaboradores, porque es, es parte de la pertenencia a la marca, la personalización y todo, ¿vea? Y miren, me pareció súper, súper interesante el material. Y me metí a verlo todo y, y supe dónde era. Supe dónde era y yo dije, ah, ya sé dónde ella es. Ya sé. Ahí fue un colegio hace tiempo y, y es súper grande esa casa, o sea, de verdad. que Y, y, vi, y que, vi el menú y los precios están como normales, ¿verdad? Tipo los tipo, lo de típicos margot, que usted sabe que es bien riesgoso poner un negocio de ese tipo, de ese rubro económico. Eh, y mantenerse en el precio competitivo y en una zona como esa que es Le Calón, y una casota porque es una esa casita como una mini mansión y, y les digo o sea de verdad que para poder eh, de verdad ver ganancias en un negocio de pupusas a ese nivel tan alto que se fueron de un solo eh, y le están metiendo la publicidad pa, imagínense aquí estoy hablando yo de la ah pero no les he dicho cómo se llama ¿verdad? se llama eh, ay, ¿cómo se llama? es que tiene un nombre bien extraño, que hay que pronunciarlo bien porque si no puede escucharse mal la mala palabra. Se, oye, bien raro. Se llama la, sea, ¿cómo se, llama? se llama, la popusa como con, en lugar de pupusa es popusa. Se llama la popusa y es con Z, y es bien bonito el logo este la decoración va muy adoca al país la, el Salvador muestran videos de sus de sus productos de postres de sus bebidas en su contenido tienen este eh, fíjense que acabo me acabo de meter para los que no se metan para que vayan husmeando marcas así miren eh, tienen uno que le están dando un saludo especial a uno de sus nuevos fans destacados y ponen la insignia del fans y el nombre de la fans esas es personalizaciones están involucrando a sus clientes eh, ponen videos de la de haciendo las pupusas eh, y ponen ajá, ponen bastante contenido de video eh, hacen de la dos de arroz de maíz hacen mucho mucha publicidad acerca de su de su local la decoración se ve bastante bonita no tienen los muebles tradicionales de una pupusería, son más como sofisticados, digamos un poquito más modernos. Tienen desayunos variados, no solo pupusas. Los sábados y domingos ponen sus horarios, o sea, es una maravilla. La presentación de los emplatados, las fotos que ponen son muy muy limpias, muy sobrias. El fondo que ocupan siempre es familiar suben fotos de sus clientes y de los premios que están dando, yo no conocía este negocio, les voy a ser bien sincera, no sé cuánto tendrá, pero no creo que tenga mucho, porque ahí fue un colegio en esa casa, o no, por lo menos, no, no sé, siempre son más pequeñitos, vean. Eh, se pusieron en el, en el momento que estuvo la locura de la Barbie, hicieron como escenografías de la Barbie para que sus clientes se tomaran fotos, sin perder el encanto de los salvadoreños, porque al fondo se ve como que hay una cortina de, de colores de, de las cosas típicas de el Salvador. Hicieron una noche de Barbie, y hicieron un concurso. Miren, aquí voy ya en el 17 de julio para el Día del Padre. Están en pedido ya, están en Hugo. No, es una maravilla. O sea, yo les digo, y, este, y ustedes me podrán decir, ay, pero eso no es nada nuevo, eso lo hace el típico Fargot o lo que sea, ¿vea? o las otras marcas que la, la publicidad suiza también este creció bien rápido por su publicidad, pero eso es lo que hace la diferencia en un negocio tan común como este, y es el tema de cómo manejan sus redes sociales, cómo hacen sus campañas publicitarias, y cómo segmentan realmente, y qué es lo que están ofreciendo en su propuesta de valor, porque... Eh, si yo ahorita veo y comparo con Margot, sí, quizás sí, no tiene nada de nuevo, pero hay una cosa que fue lo que me llamó la atención en lo particular y que es que en esta pupusería les marcan las pupusas, pero es como un sellito, es decir, eh, ustedes saben que las pupuseras, las pupuseras típicamente le ponen a la de frijol con queso una rayita, a la de la, de, la revuelta dos rayitas y así, vean. Aquí no, aquí le ponen las letras como cuando está eh, recién eh, tirada a, a la plancha, en la parte cruda le ponen como un sellito que dice que tiene la Q y la L, por decirle que eso con lo loco. Entonces, eso llama, me llamó la atención también en la parte de su publicidad, que para muchos quizás, ay, solo porque le ponen la letra a la pupusa, pero es algo innovador. Nadie lo ha hecho. Yo no lo había visto en otra pupusería. Yo lo he visto en esta, métanse para que vean. Y realmente solo eso ya es como llama la atención y capta el interés de un cliente. Y aquí me tienen a mí hablando de esa marca a ustedes. Ya más de alguno ya de estar traveseando el Facebook, ya lo ha de estar viendo. Entonces eso es lo que logran. Eso es lo que logran. Esa es parte de su propuesta de valor, marcar las pupusas con letras de verdad y que se vea bien chiva la pupusa. Y además están en un local bonito, seguro, grande, fresco, porque es el escalón y o sea, es como hay gente, mucha gente que paga también como ir a un buen lugar, un estatus, qué sé yo. Puede ser que su público sea un segmento de media alta para arriba, pero lo logran con lo que están haciendo en Facebook, lo logran. Entonces, acá podemos eh, repasar la estructura de una campaña de Facebook ad en seis pasos. Primero habla de definir bien el objetivo. Después habla de definir bien su público, determinar bien su presupuesto, escoger el periodo de publicación que se va, eh, que se va a tener o que se va a estar, este, digamos, promocionando, elegir dónde se va a mostrar su anuncio y hacer una prueba A y una prueba B para ir viendo el tema de la medición. ¿verdad? Eso es, es fundamental. Es importante, es necesario. Recuerden que cuando hablamos de definir bien el objetivo es lo primero que debemos determinar. Un objetivo bien definido va a determinar también el tipo de anuncios eh, que debemos crear para conseguir esos resultados esperados. Entonces Facebook Ads nos da algunas opciones incluso dentro del embudo de venta para el tipo de anuncio que queremos crear. Puede ser de reconocimiento, puede ser de consideración o de conversión. Ya les voy a enseñar de qué se trata cada uno. Después que seleccionamos nuestro objetivo, la herramienta nos orienta a crear los conjuntos de anuncios de acuerdo con el objetivo que hemos creado. Cuando hablamos de definir bien el público, ya sabemos, ya vimos la segmentación. Aquí es donde debemos segmentar bien este público que queremos alcanzar, seleccionar bien las características de nuestra audiencia con cuidado pensando en nuestro buyer persona siempre y las generalidades de los usuarios a los que realmente les queremos llegar. Si vamos a hacer más de un conjunto de anuncios, escogemos un público diferente para cada uno de ellos, así no corremos el riesgo que nuestros anuncios compitan entre sí. Pero si usted me dice, "Pero y si queremos el mismo público", entonces usted va a hacer que su público compite, que sus anuncios compitan por el mismo público. Si la idea de tener varios anuncios es que tengamos varios públicos, llegarle a más gente. Determinar bien el presupuesto. Aquí podemos determinar entre elegir un presupuesto diario, un presupuesto por el conjunto de anuncios, especificar lo máximo que queremos gastar y continuamos haciéndolo. Escoger el periodo de publicaciones. Es importante definir este periodo en el que se va a publicar la campaña. Puede ser a partir del momento que la terminamos y programarla. De ahí elegir dónde se va a mostrar el anuncio. Podemos elegir dónde va a aparecer nuestro anuncio. Si es en la sección de noticias en la columna derecha lo mejor que escojamos es distintas ubicaciones ¿verdad? eso es lo mejor que podemos hacer este así como digamos que las probabilidades que el público lo vea puede ser mayor hacer las pruebas ahí ve pues eso ya creo que la, su nombre lo dice verdad la herramienta nos va a permitir esta opción entonces hay que utilizarla sobre todo cuando recién empezamos a hacer publicidad en esta plataforma Así vamos a ir como conociendo mejor al público que queremos alcanzar y podemos como aprovechar esta información para futuras campañas. Entonces eso es importante. ¿Cuántos anuncios este, debe tener una campaña? Mañana vamos a ver eh, el tema de entender también el, este, la, los objetivos, si van a ir dirigidos a los reconocimientos, a la consideración, a la conversión. Pero ¿cuántos anuncios debe tener una campaña? Aquí está. ¿Cuántos anuncios puede tener una campaña? O debe tener una campaña. Miren, por más que tengamos un objetivo bien definido, un único anuncio nunca va a ser como suficiente. Pues para que tengamos éxito eh, con nuestra campaña debemos crear por lo menos un conjunto de anuncios, aunque sea que tenga... Aunque el conjunto tenga dos anuncios o tres. El número ideal de anuncios para nuestras campañas es algo que solo nosotros, o sea, cada quien en su rubro, en su negocio, trabajo, va a poder responder. O sea, eh, podemos decirle como más o menos qué hacer para que pueda como descubrir cuál es ese número, pero realmente solo va a determinar como hasta la fecha en lo que lo va a a publicar en su público lo que venda y ese número de anuncios va a depender siempre de la segmentación de su público. Si su audiencia es de un amplio rango de edad, tiene que hacer un anuncio diferente para cada grupo de personas. No va a ser igual la forma como se dirige a un usuario, por ejemplo, de 20 años que a uno de 50 años. Hay que recordar que el éxito de los anuncios está en la personalización. ¿verdad? Entonces, esto es algo que debemos considerar bastante y siempre. También debemos considerar los distintos anuncios por cada país o región, dependiendo, ¿verdad? A la que nos dirijamos. Si un anuncio, digamos, si en su anuncio hay términos regionales, es algo que debemos tomar en cuenta. Todo dependerá de su objetivo y de su público. Solo así va a poder definir el número necesario de anuncios para tener buenos resultados. Entonces, como ven aquí, la estructura de una campaña en Facebook Ads es importante para que ustedes puedan crear una campaña eficaz que puedan promocionar, eh, digamos, que pueda proporcionar a esta campaña los mejores resultados y así también, pues, obtener ese retorno de inversión que todas las empresas esperan después de, después de hacer una buena campaña de publicidad, ¿verdad?, por acá estoy viendo que hay gente que estaba pidiendo en el WhatsApp el link, creo, de la plataforma de aprendizaje, creo. No sé si les resolvieron esa duda, pero bueno, ya vamos a ver esa parte. Bien, entonces les decía, para obtener los mejores resultados hay que hacer bien la estructura. Hay que tratar la manera de, de poder segmentar de, de, lo, de la mejor manera y hacer como los anuncios eh, diferentes para cada audiencia. ¿verdad? Eso creo que es fundamental, tener las dos pruebas las la ve, Aprovechar como toda la herramienta. Es decir, si me está dando que pueda tener dos pruebas, hagámoslo. Ay, no, es que solo tengo una opción. No, hagámoslo, hay que hacerla. Si es que ya va cobrada, básicamente. Entonces, lo mejor es, es aprovechar la herramienta, ¿verdad? No sé si hay preguntas hasta aquí. Vamos a ver el chat si me habían escrito por ahí. Solo Karen Marto que dio la bienvenida. Ok. Bien, si no hay preguntas, voy a pasar a asistencia aprovechando que tenemos tiempo. Quiero decirles que el tema lo logramos terminar y vamos a ver el día de mañana la identificación del objetivo de las campañas. Aquí es donde yo les voy a explicar. Eh, esa parte donde yo les decía que tenemos que saber si nuestro objetivo va como orientado a la parte de si, si va a ser una campaña de reconocimiento, si va a ser una campaña eh, de consideración o si va a ser una campaña de conversión. Por eso lo vamos a ver mañana. Y siempre pensando en, en las campañas de Facebook, ¿verdad? Entonces o incluso en una invo, pero más que todo para que vayamos identificando los objetivos que va a tener cada campaña, para, para que vayan en esa orientación. Y ya el jueves, pues ya estaríamos cerrando con el lanzamiento de campaña y proceso de conversión. Así que vamos bien con los tiempos, vamos, eh, vamos a terminar como se debe. Eh, Marto, ¿tenía una pregunta? Sí, buenas noches. Buenas eh... noches. Dice sí, que sí, con respecto al, al momento de iniciar o crear eh, ahí, ahí en, en Facebook, ¿sería eh, una nueva página o sería con el mismo usuario que cada uno de nosotros tiene? Mire, porque... de, depende, Marto, porque si usted, vaya, por ejemplo, yo le voy a contar mi experiencia. Yo con mi Facebook personal. Sí, traté de hacer mi marca, en, pero mi marca ahí no era la de la empresa, sino que iba orientada eh, a tener un blog de marketing. Entonces, sí la puede hacer con su Facebook personal, su landing page, pe eh, perdón, su fan page. Pero eh, si usted tiene una página de, su de perdón, si tiene un perfil de su negocio, haga de la directo del perfil de negocio. Si no tiene perfil y no quiere usar su, su cuenta personal para tener su fanpage, haga una cuenta de su negocio. Exclusivamente para el negocio, ¿verdad? Exacto. Haga una cuenta exclusivamente para su negocio y este ya después se hace la. la ahí mismo él puede hacer la fanpage. Incluso este eso no lo he comprobado, pero yo he escuchado ahí sí que he escuchado otros colegas que pero son informáticos así que no no les sabría decir le debo el dato pero se lo consigo se lo prometo pero he escuchado no sé si alguien más alguien aquí tiene su fanpage que, que se podía hacer fanpage sin hacer perfil ¿Por pero sí, sí. porque fíjense que bueno yo estuve eh, queriendo hice verdad la creación de una página de una desco pero yo le quería cambiar nombre, pero supuestamente no me lo permitía. Y no es le decir, decía, la... no, pero quizá porque el nombre que quería ponerle no será que ya existe. Sí, ese, no, este, me decía ahí que tenía que tener, tenía que pasar cierto tiempo para poderle cambiar nombre. Ah. Sí. Entonces es un poquito estricto, en cuestión ahí, es un poquito estricto porque es difícil para poder cambiar o modificar sí. algo. Sí. Ya voy a probar Pero, con la mía, tiene lógica. Fíjense que nosotros con la de la empresa, sí, creamos un perfil de la empresa y se hizo la fanpage y se hizo el, el Instagram, ¿verdad? Como, como cuenta también, ¿verdad? Pero este sí lo hicimos aparte, no lo pusimos en nuestro, en nuestro perfil. Lo que pasa es que también hay un montón de gente, Marto. Que hace el, eh, digamos, lo hace desde su perfil porque son emprendimientos como pequeños que van empezando y además sí. porque lo hacen como pensando en que por lo menos las primeras personas que le sigan su página son familia, amigos y así, vea. Sí. Pero después, hasta para eso se puede pagar publicidad, o sea, para hacerle, sí. para reconocimiento, esos son ya los objetivos de reconocimiento. Sí pero mañana claro. que lo, mañana mira ya me voy a meter a ver la mía mañana que lo veamos ahí van a entender el tema de los objetivos porque es que es importante vale. saber también cómo voy vaya porque cuando uno va empezando una marca pues lo primero que quiere es que la gente lo, lo pues sí lo ubique vea lo ubique sí. y ya después ya le compre verdad entonces ahí va ahí es donde se define si va a invertir en una campaña que va a ser de mero reconocimiento es básicamente hasta para ir eh, creciendo en los fans, en, en, en el público, ¿verdad? en sí. los seguidores y después llegarle a más y a más y viralizarlo de esa parte. Y ya sí. cuando se logre ese objetivo, ya se puede hacer otro de consideración o ya uno buscando la venta. Vea, mañana vamos a ver sí. ese tema. Ba ya excelente. Ajá, Gracias. Le a Gracias. Un poco. Sí. Ya sabe, Marto. Bien, me van sí. poniendo, fíjense que como ya ya casi un minuto falta, si quieren me ponen presente. Ay, ya son las nueve, miren. Me ponen presente en el chat para que me queden grabados. Y así ya se van a poder ir a descansar. Voy a buscarles un, un tutorial que esté completo para que veamos el proceso. Si no es muy largo, se los proyecto mañana. Si es muy largo, se los comparto el enlace para que cada quien lo vea. Oye. Bien, ahí están ya todos poniendo presente. Excelente, excelente. Excelente. Bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos mañana siempre a las ocho. Mañana vamos siempre de ocho a nueve. Eh, esta presentación creo que no se las compartía, se las voy a pasar al WhatsApp. Y este, váyanse a descansar ya. Feliz noche. No se olviden de hacer el laboratorio y nos vemos mañana. Gracias, Patti. Igual para usted. Bendiciones sí. a todos. Buenas, noches. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.